Bienvenidos gamers, aprovechen los regalos del canal. Cada mes regalaremos monedas y football coins para los fanáticos del modo Dream Team de eFootball, foot coins para los fanáticos del modo Ultimate Team de EA Sports. Y eso no es todo, también regalaremos juegos sorpresas para que crezca tu biblioteca junto con varias sorpresas más. Para poder ganar los premios, tienes que suscribirte al canal, seguirnos en todas nuestras redes sociales y estar al tanto de las notificaciones del canal, ya que en cualquier momento, durante el mes, se realizará el live donde regalaremos estos premios. Mucha suerte y participa. Minasan Konnichiwa. Continuamos con los anuncios sobre FIFA 23. En esta ocasión, tenemos malas noticias, ya que 9 leyendas que estaban en FIFA 22 ya no estarán presentes en esta nueva entrega. A continuación, te vamos a decir qué leyendas fueron las que abandonan esta franquicia. Suscríbete al canal, da like al video, compártelo para que esta comunidad siga creciendo. También los invitamos a darle clic al botón unirse para ver los grandes beneficios del canal. Puedes volverte miembro del canal o Patreon pagando 30 pesitos mensuales. Le mandamos un gran saludo a todos los miembros y patrons del canal. Después de la publicación de todas las leyendas disponibles para FIFA 23 en el sitio web oficial de este videojuego, pudimos notar que 9 leyendas de FIFA 22 ya no estarán presentes para esta entrega. ¿Qué leyendas abandonan la franquicia FIFA? Iker Casillas, Cafú, Maradona, Deco, Bayo, Geeks, Guardiola, Overmars y también Inzaghi. Ya no estarán disponibles para esta nueva entrega. La mayoría de estas leyendas sentimos que sí son pérdidas sensibles, ya que son jugadores históricos que tienen muchos fans en el mundo, como es el caso de Maradona, que por cierto desde el año pasado tenían problemas en cuestión de licenciar los derechos de este jugador dentro del juego. Casillas, Bayo y Geeks son también leyendas que a lo largo del mundo tienen muchos fanáticos. EA trató de minimizar esta pérdida, logrando firmar 3 nuevas leyendas, pero aún así sentimos que esto podría llegar a molestar a algunos jugadores de esta franquicia, al no tener a su leyenda preferida. Algunos de estos jugadores legendarios estarán presentes en el videojuego de su competencia llamado eFootball. Veremos si EA a futuro logra firmar más leyendas para cubrir correctamente estas pérdidas. Qué mal que no se renovó los derechos de imagen de estos jugadores, ya que algo muy positivo de este videojuego era la parte de jugadores legendarios totalmente licenciados. Con esto terminamos la nota, nos gusta saber tu opinión en la caja de comentarios sobre esta noticia. Suscríbete al canal, da like al video, compártelo para que esta comunidad siga creciendo. También te invitamos a darle clic al botón unirse para ver los grandes beneficios del canal. Recuerda que puedes volverte miembro del canal o Patreon pagando 30 pesitos mensuales. Don Morigato Gosemas, estamos en contacto. Ahora puedes apoyar a cualquiera de nuestros canales haciendo donaciones desde $2 en Ko-fi. Abajo en la descripción del video encontrarás el link, es rápido, fácil y seguro.